Continuamos con más noticias. Sigue siendo noticia el joven pintor roldanillense Julián Castillo, quien hace algunos años recibió el premio Guinness Record por su mural gigante hecho a lápiz y que recientemente pintó un mural con sangre humana. Ahora tiene nuevas propuestas. Veamos. Su arte está lleno de mensaje, por eso cada vez busca innovar en los murales que desarrolla. El más reciente fue pintado con sangre humana de amigos que le colaboraron y mezclada con otros elementos para garantizar su pigmentación durable. La idea del mural a sangre inició en el paro estudiantil en diciembre y queríamos dar un mensaje y pues teníamos esa idea de que pues pintar con sangre podía ser algo como muy interesante para la gente. Entonces pues nos dimos a la tarea de hacer como el proceso de la investigación de qué tan viable era ese material. Hicimos la primera práctica en la Univalle, después de lo sucedido en Popayán con el muchacho que pues perdió un ojo. Y vimos que la sangre, pues el proceso de degradación de la sangre hacía que fuera muy difícil que quedara pues una obra muy buena. Entonces aquí en Roldán y yo empezamos a trabajar como en una fórmula para que se pudiera trabajar bien y que la obra quedara pues de una buena calidad. Entonces pues le añadimos acronal, que es un protector de pintura acrílica y pigmento para tatuar, para que no se degradara tanto el color de la sangre. Y pues nada, inicié con el trabajo. Muchas personas, muchos amigos míos y pues personas recién tatuadas me colaboraron pues con la sangre de ellos. Hacíamos las reuniones, todo muy organizado con dos enfermeros. Y pues se fueron dando las cosas por el tema del clima y de la lluvia. Teníamos que, pues tenía yo que hacer como unas pausas. Pero pues nada, la obra resultó muy bien. La obra plasmada en el muro de un colegio de Roldanillo espera dejar un mensaje de no a la violencia. Pues la impresión fue grande porque me dio la impresión de que era plasmado, que lo habían pegado como en icopor, algo así. Entonces me llamó mucho la atención y dije, no, ese mural no va a durar ahí porque los ociosos lo arrancan. ¿Y cuál es la impresión que me llevo? Que es una pintura de arte plasmada con sangre humana. Entonces eso es lo que me llama la atención. Una vez logrado el impacto, ahora Julián Castillo va más allá y tiene otra propuesta. Pues estoy tomando la decisión entre realizar un mural a lápiz aún más grande que el que ya realizamos o superar el reto de las 50 horas pintando. Entonces pues en estos momentos estoy como en ese proceso de decidir, de mirar el espacio y todo eso. Pero sí me gustaría que hubiera un apoyo por parte de las personas que quieren ingresar, ya sea a la alcaldía o al consejo y a las empresas que ya están en Roldanillo, que son grandes y que tienen la posibilidad de colaborar. Julián espera contar con el apoyo para lograr un nuevo reto, pues su arte está lleno de mensaje y de contenido social para hacer reflexionar y soñar con cambiar el mundo a través de sus murales.